Víctor, qué gusto nuevamente acompañarlos. Ya es viernes, por fin listos para disfrutar de esta jornada. Llega el fin de semana y qué mejor recibirlo con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Aquí le tenemos toda la información relevante para que nada nos agarre desprevenidos. Y vemos a nivel del país las precipitaciones continúan en ciertos puntos. Esto lo vemos en el sur, sureste de la República Mexicana. Por supuesto, también hay que destacar, se encuentran en el área del centro del país. Esto asociado a un área de inestabilidad. Y vemos también este frente frío que llegó desde Texas durante las siguientes horas para puntos del noreste. Veremos un descenso en la temperatura también para puntos del Golfo de México, oriente del país, pero eso sí, no afecta a Ciudad de México. Vemos durante esta jornada la máxima de 26 grados, una tarde que llega a ser cálida, medio nublado, los chubascos y tormentas presentes. Esto en un 40% durante esta tarde y lo vemos también durante la noche. Recuerde que cuando llegan las precipitaciones, refresca durante la jornada. Lo vemos durante la noche con 17 grados, se mantiene medio nublado, la lluvia también en un 40%, así que sin lugar a duda, si vamos a disfrutar de este gran evento, las pruebas de la Fórmula 1 durante esta jornada, por supuesto que sí hay que estar muy al pendiente con estas condiciones meteorológicas, ya que persisten durante las siguientes jornadas. Vemos esto el día sábado y domingo en un 40%, incluso el día lunes en un 50%, pero este fin de semana lo relevante son esos chubascos que son de manera ocasional, pero sin lugar a duda también hay que salir de casa con ese impermeable, ese paraguas, también conducir con muchísimo cuidado, ya que los encharcamientos pueden suceder durante este día. Nos vamos al Estado de México, vemos máximas de 25 grados en ciertos puntos, sin lluvia para Ecatepec también 26 grados, Texcoco la máxima de 25, con precipitaciones este viernes, Neza 26 grados, Chalco la máxima de 23, también con precipitaciones durante esta jornada. Así que ya saben, si tienen planes al aire libre, pues hay que estar muy al pendiente de estas condiciones. Pero ya hablando de Guadalajara, vemos el panorama cambia, 13.30 este viernes sin precipitaciones, y este mismo panorama sigue durante el sábado y domingo, así que nada de qué preocuparnos para disfrutar de este fin de semana. Toluca 8.21, viernes 40%, los chubascos también son de manera ocasional, pero persisten los días sábado y domingo, incluso aumentan ligeramente en un 50%. En otros puntos del país, Querétaro 30, la máxima, Morelia 26, Cuernavaca 27, lluvias durante este viernes, Puebla 13.24 grados. Hablando del cambio de horario, faltan solamente 2 días para trazar la hora. Recuerde, el domingo sucede esto, para que lo realice muy puntualmente, aquí le estaremos recordando. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena, y esto cambia a partir del martes 1 de noviembre a las 12 de la noche, con 37 minutos precisamente, le damos la bienvenida a una luna creciente. Que sigan teniendo excelente viernes, sigan disfrutando, ya sabe, por supuesto, le tenemos más detalles más adelante.